Bueno, vamos a ver la segunda, el segundo ítem, la segunda parte del tema del emprendedor. Emprendedores, habéis visto que era el tema 4. Emprendedores, acordaros que era aquel conjunto de personas que, bueno, que destacaban en alguna rama de la actividad, no solo económica, sino podía ser emprendedor social también, emprendedores culturales, era aquellas personas que reunían una serie de características que vamos a ver ahora y que, bueno, pues los hacían de alguna manera innovadores o pues un poquitín más avanzados que el resto de las personas, ¿no? En ciertas materias. Y también decíamos que estas características o esta capacidad de emprendedor podía ser innata, pero también se podía entrenar, ¿no? Sería como la fuerza o la velocidad o la agilidad o cualquier característica física o mental de las personas que sí que es verdad que puede ser innata, o sea, de nacimiento, pero también puede entrenarse, ¿no? Muchas veces, sobre todo en el deporte, veis que hay gente con muchas capacidades y que luego pues, no lleguen a ningún sitio porque no lo entrenan lo suficiente o también puede tener mala suerte, que también es verdad que en el mundo de la empresa, pues muchas veces al trabajar en entornos que llamamos hostiles, pues son duros y cambiantes porque varíen, pues hacen que buenas ideas, pues a lo mejor no sean bien aceptadas en el mercado, ¿no? Entonces, hay una serie de características. La primera es que los emprendedores son siempre personas creativas, ¿vale? El hablar de creativo quiere decir que, por un lado, o inventan, o crean, o construyen, si queréis poner, construyen, o crean, algo que no existía, o mejoran o reconstruyen, mejoran aspectos de algo que ya existe, ¿vale? Repito lo mismo. O sea, hay gente que inventa algo que no existía o mejora aspectos de algo que ya existía. Por ejemplo, las lentillas. Las lentillas, pues inventaron, no sé, ahora 50 años, 60 años, no sé. Y en inicio eran de cristal. Había gente que traía lentillas y eran de cristal. Imaginaos que yo traía un cacho de cristal en el ojo, ¿no? Bueno, pues, aparte de que sí, movías la cabeza muy fuerte, así por ejemplo te podía volar la lentilla, a ser de cristal podía herirte la córnea o el ojo, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que fue un avance. Para la gente que traía gafas, por ejemplo, con mucha graduación y veía mal, pues para estar más, pues para realizar el deporte, esto, para poder andar por la calle sin gafas, pero pues tenía sus contraindicaciones, porque ya os digo, podía la leña del ojo y si hacías fuerza así, pues te podía caer la lentilla, ¿no? Y posteriormente se mejoraron, pues hoy en día, si hay alguien que trae lentillas, son de silicona, blandas y si haces así no te caen, pues haces deportes y bueno, con dañarte el ojo por falta de limpieza o porque no les pues asimiles bien o por lo que sea, ¿no? Pero generalmente son mejores y creen ciertos aspectos de mejora que hacen que más gente les pueda usar, ¿no? Incluso sabéis que hay lentillas de colores. Entonces, yo cuando puse lentillas la primera vez, tenía unos 20, 21 años, el que me les vendió, pues dijo, ¿me quieres algún color? Pero yo creí que me lo decía en broma, porque tenía trato con él y conocía tal. Y dije, tráemele rosas. Y trajo unas lentillas rosas. Claro, no era con mi traducción y tal, pero bueno, pero bueno, el hombre, entonces en las películas, cuando salen ojos de colores y de marcianos y de monstruos y de zombies y tal, ¿qué crees que son? Claro, son lentillas, ¿no? No sé si alguno de vosotros vio o puso algunas lentillas de colores. Hay lentillas verdes, azules y de todos los colores, ¿no? Bueno, pues eso ya es algo que mejora una cosa que era la lentilla que ya existía de antes, ¿no? Esta sería la primera capacidad, la primera, digamos, característica de lo que son los emprendedores, ¿no? La segunda es que se esfuerzan. O sea, el esfuerzo, bueno, pues siempre llega por conseguir
unas metas y objetivos determinados, ¿no? Este objetivo, o sea, este esfuerzo tiene que ser un esfuerzo constante. Vale, o sea, luego veremos con la siguiente característica que se complementa, ¿no? O sea, el esforzarse y pues levantarse por la mañana para ir a trabajar, porque tienes que ir a trabajar, mejorar en el día a día. Por ejemplo, en vuestro caso, los estudiantes, levantaos por la mañana para venir a clase. Estudiar cuando tengáis exámenes. ¿Por qué? Porque tenéis una serie de metas, objetivos, que llegue a aprobar tercera de la ESO, que llegue el curso que estamos, a aprobar cuarto de la ESO, a aprobar, y unos quieren hacer un tipo de estudios, otro tipo de estudios otra gente, pero esta mejora, que repito, ese esfuerzo, ¿no?, por conseguir metas y objetivos determinados y constantes, y es lo que, bueno, pues a que alguien que llegue creativo, pues pueda mejorar, ¿no? Si os dais cuenta, esto sería un proceso acumulativo, ¿no? Yo soy creativo y además me esfuerzo. Puedo ser creativo y no me esforzar y pasar de todo y no conseguir más, ¿no? La tercera característica está muy relacionada con la anterior, y es la perseverancia. Son perseverantes. ¿Qué quiere decir ser perseverantes? ¿Alguien sabe lo que es perseverante? Bueno, pues la perseverancia, y es, que sería con esto, no rendirse ante los problemas del día a día. O sea, cuando se dice alguien perseverante, y es que podemos decir cabezón con su idea, ¿no? O cabezona, o sea, que persigue sus objetivos y que no decae, ¿vale? O sea, imaginaros a alguien que juega a baloncesto y que juega muy bien con el balón, pues tiene mucha habilidad con el balón, pero luego cuando tira canasta y muy mal. Y puede decir, bueno, pues yo puedo ser un base muy bueno o un alero muy bueno, pero un escolta muy bueno, pero no tengo tiro y no voy a ser nunca un buen jugador de baloncesto si no tengo tiro a canasta, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues aparte de entrenar el juego de malabarismos con el balón, pues tiene que intentar estar continuamente tirando a canasta, tirando a canasta, tirando a canasta, hasta que mejora el porcentaje de tiros a canasta. Es cosa de práctica. ¿Eh? Es cosa de práctica. Exactamente. Entonces, muy bien, la práctica lo que nos ayuda es a perseverar y a que los problemas que podrían ser muy grandes se reduzcan. O sea, si yo entreno, si yo juego a fútbol, por ejemplo, y tiro muy bien los penaltis, pues a lo mejor tengo que entrenar la habilidad del balón, pero si soy muy habilidoso con el balón y cuando tiro un penalti la saco del campo de fútbol, pues lo que tengo que hacer es intentar trabajar los penaltis, ¿no? Por ejemplo, si alguno hizo atletismo o le gusta el atletismo, hay una cosa que se llama la técnica de vallas, que tú pones la valla y haces el ejercicio de paso de valla, de paso de vallas, de paso de vallas, aunque no seas vallista. ¿Por qué? Porque te permite correr más alto, correr con más calidad y correr con mejor resultado. Al final, luego son entrenamientos que, seas o no seas ballista, tienes que hacer, como por ejemplo el entrenamiento de pesa, el entrenamiento de gimnasio también, ¿no? Entonces, perseverar, ayúdanos a evitar que los problemas que podrían ser grandes, si nos hagamos pequeños. Esto en el fondo significa no rendirse, ¿vale? Vale, esto en el fondo indica que quien es perseverante no se rinde. Vale, esta suma de estas dos cosas tiene un nombre, a ver si sale en el... sí, tiene un nombre que se llama, que está muy de moda hoy en día, resiliencia o resilientes. Son aquellas personas que tiran hacia adelante y consiguen sus objetivos ante las adversidades. Son palabras de estas que se utilizan como, por ejemplo, la empatía, asertividad, ¿vale? Resiliente, y aquella persona que aguanta y que no se rinde, ¿no? Como todo en la vida, quien aguanta más
y el que triunfa, ¿vale? O sea, si yo me desmoralizo a la primera, pues evidentemente va a haber otra persona que a lo mejor ha tenido menos capacidad que yo, pues va a lograr el objetivo porque aguanta más que yo, ¿no? O sea, si vais a por un puesto de trabajo o vais a buscar cualquier cosa y vais dos personas con características aproximadas, quien más aguante, quien más tesón ponga, quien más, como dicen la gente mayor, quien más corazón ponga o quien más alma ponga en aquello que está intentando lograr, va a ser más fácil que consiga los objetivos que una persona que, por muchas capacidades que tenga, se rinde rápidamente, ¿no? En el mundo del deporte pasa lo mismo. Hay muchas veces que hay jugadores de baloncesto, de fútbol, de lo que sea, que llegan a primera división, que sin ser jugadores muy técnicos y tener pues muchas capacidades, por tener corazón, por tener tesón, por tener fuerza, por tener mucho alma, podemos decir, por poner mucho amor a lo que hacen, consiguen esos objetivos, ¿no? En el mundo del deporte hay muchos casos. Hay una película, no acuerdo exactamente cómo se titula, que yo precisamente un jugador de fútbol americano, que era un jugador muy fuerte, pero no tenía capacidades de ningún tipo, y tenía tal, y jugaba en una universidad, estudió toda, hizo toda la carrera, jugaba al equipo de universidad, pero no jugaba, ¿no? Entonces, en el último partido de liga, del último partido de su año de carrera, claro, no había jugado ningún partido durante los 3 o 4 años de sus universidades, no me acuerdo cómo se llamaba, lo busco y os lo pongo debajo del vídeo, el nombre del jugador, porque fue real, ¿vale? Y este hombre, el último partido de liga, todos los compañeros llevaron la camiseta del entrenador y dijeron: aquí está mi número, aquí está mi número, aquí está mi número, para que fuese convocado en el partido, porque no había ido ni convocado, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Que en ese partido, aparte, lesionóse el titular del equipo a falta de pocos minutos, y él salió y fue a jugador de defensa y placó al running back, al corredor o al lanzador, exactamente no sé quién era, y gracias a ganar el partido, ¿no? O sea, un futbolista que era mediocre, un fútbol americano, que era mediocre, que era un defensa, que no era muy alto, era muy fuerte, pero no era muy alto. Y precisamente por ese corazón y por ese punto de honor y por esa fuerza que impuso, logró, bueno, pues debutar en el fútbol americano universitario, aparte de hacer una carrera, y su universidad ganó la copa correspondiente gracias a su participación en el equipo, ¿no? Siguiente, bueno, pues esta característica ya es muy importante, pero no vamos a perder tiempo en ella porque ya hablamos de lo que era el líder. Solo vamos a citar que recordaros que el líder no es aquella persona que está con el látigo o con la estaca detrás de los trabajadores para pegar esos estacazos. Pero sería un ogro o un patrón, en el sentido más vasto de la palabra, sino que el líder, acordaros, que es aquella persona que con su ejemplo motiva a los compañeros o colaboradores de trabajo para hacer lo mismo, ¿no? El líder y aquella persona que sigue el dueño de la empresa, y el primero que llega por la mañana y el último que sale por la tarde, ¿no? El líder y aquella persona que motiva por cómo hacen las cosas, que cuando pasa por del lado de el compañero de trabajo o el profesor, o el colaborador o el alumno o lo que sea, y lo ve desmotivado y dice: ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿O qué te pasó en casa algo hoy? O lo que sea, ¿no? Incentiva y con su esfuerzo ayuda y motiva a que todos los demás hagan lo mismo, ¿no? Ese sería el conjunto de capacidades de lo que yo pido. Y la última de todos sería que es valiente en cuanto a que arriesga sus recursos ante entornos cambiantes y hostiles, ¿vale? Ojo, esto no quiere decir que sea valiente, no quiere decir que sea suicida, ¿eh? En el sentido, digamos, de que arriesga a lo loco, no.
El valiente, el que es valiente, el que arriesga, siempre a través de estudios o de percepciones reales. O sea, yo no puedo decir, voy a jugarme todo mi dinero, pues a la ruleta, porque aquí sería suicida, palmaría la pasta, seguramente, porque no sé cuántos números hay, pero tengo una probabilidad muy pequeña de acertar, ¿vale? En cambio, si yo tengo una empresa, o vendo un producto, o vendo un servicio, o lo que sea, pues arriesgar quiere decir que en función de aquellos estudios que yo tengo, o aquellos elementos que yo conozco y sobre los que analizo el mundo o el mercado en el que me estoy, entre comillas, peleando, puedo resultar triunfando, ¿no? Luego, toda esta suma de capacidades, creativo, esfuerzo, perseverancia, liderazgo y valentía es lo que determina la figura del emprendedor, según se conoce como emprendedor, no solo emprendedor en el mundo de la empresa, sino emprendedor en el mundo social, en el mundo de la cultura, en el mundo de todo, ¿no? Imaginaros un pintor que hace un cuadro y que, bueno, pues es capaz de lograr que esos garabatos, podemos decir, que plasma sobre un lienzo, se conviertan en una obra pues de valor, ¿no? O una pieza musical, o cualquier actividad, ¿no? Por ejemplo, el tema de los grafitis. Yo tuve un alumno hace un montón de años que era, hacía grafitis cuando tenía vuestra edad más o menos, y hoy en día hay uno de los profesionales de los murales y de los grafitis más reconocidos en Asturias y en España, ¿vale? Uno de los tíos más, no sé, no me doy cuenta, me acuerdo cómo firma, pero y uno de los profesionales más reconocidos a nivel de Asturias y España. No digo el nombre porque, claro, no tengo el permiso del padre decir el nombre. Si supiese digamos, el alias que utiliza, así como os lo decía, pero... No puedo ocupar el sello. ¿Eh? No puedo ocupar el sello para llamar, para ese su nombre. Es que no me acuerdo ahora cómo se llama el tema de... O sea, cómo, el nombre que utiliza. Luego os digo el nombre fuera de cámara, pero como no tengo su permiso, no puedo decir eso. ¿Vale? Si me acuerdo así como firma, pero sí que es verdad que está siendo contratado por ayuntamientos y no solo más tú que ser, dos padres, más un tío con mucha capacidad. Un alumno mío hace un montón. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, esta serie de capacidades, pues es lo que determina en el que, imaginaos un chaval que hace grafitis, tiene que ser, o no tiene que ser valiente. No solo porque voy a hacer grafitis en un sitio donde lo pueden meter preso, que eso sería delictivo ciertamente, ¿no? Sino porque hay una actividad que hasta cierto punto pues estaba mal vista en algunos momentos, ¿no? Cuando hay una actividad que, bueno, pues que una actividad artística que tiene tanto, digamos, valor como que se dedica a pintar pues al óleo o como sea, ¿no? Claro, otra cosa es que vais a pintar trenes o cosas que sean ya de delitos, ¿no? Bueno, ¿alguna duda respecto a esto de capacidades de líder? Ninguna. Entonces, damos por terminada esta pregunta y subimos al...